Auspicia este programa. Spidagro, The Green Standard. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Grupo Insuga, 60 años transformándonos. Desde hace muchísimos años transitamos permanentemente esta autovía, la ruta nacional más corta del país, la 168, apenas 20 y pico de kilómetros que nos une de la capital de Entre Ríos con la capital de Santa Fe. Y desde la gran parte de la década del 90, Ana, tu abuelo Martín Bustamante, mi querido viejo, permanentemente insistió por esta obra, que felizmente la vio inaugurada. Exactamente, en el año 2011 se inauguró la autovía de la 168, pero bueno, tenemos que decir que desde aquel momento, habiendo pasado más de 10 años, muy pocas obras, Martín. Yo diría que se ha ido deteriorando permanentemente la gran infraestructura y nada se ha hecho y nada se le dedica al mantenimiento. Apenas unas cámaras que hace poco entrevistamos en la gestión anterior al encargado del Distrito 7 de Vialidad Nacional nos indicó que habían puesto estas cámaras de vigilancia antivandalismo. No sé de dónde las monitorean, no sé si andarán, si estarán en servicio. Pero hay un total abandono a tal punto que en el último tramo de llegar al túnel subfluvial las malezas están invadiendo la cinta asfáltica. Yo veo pasar los ciclistas sobre la banquina pavimentada que felizmente hacen tarea deportiva y lo transitan permanentemente, le da cierto grado de seguridad, pero en cualquier momento quedan enganchados con alguna rama de los árboles que ya están creciendo. Sí, sí, sí. Hay un tramo que se ha cortado el pasto desde Santa Fe hasta donde estamos aquí, que es el acceso al atracadero de la balsa, pero como que aquí se detuvo, Martín. Ya estamos a mitad de año, avisale a los desmalezadores que ya va a venir el verano y van a volver a crecer. Todavía no han terminado y atrás de ello van creciendo ya las malezas permanentes. Pero lo que preocupa también es la gran oscuridad que hay. Exacto. De noche. Si transitamos de noche, hay solamente un tramo de luz que es allí en el control de gendarmería, luego es oscuridad absoluta, oscuridad total, no se ve nada si transitas de noche, así que eso preocupa mucho, Martín, ¿no? Y hace pocos días los tres gobernadores se reunieron aprovechando una reunión institucional en Casa de Gobierno de Santa Fe, se reunieron aquí en el túnel. Ojalá hayan tomado conciencia de que hay que gestionar y hacer obra. Y tengan en cuenta que Javier Milei, como presidente de la Nación, el Gobierno Nacional, no hay plata, no les va a dar plata. Tienen que gestionar y hacer obras por recursos propios, como lo hicieron Silvestre Beni y Raúl Uranga, que decidieron hacer la conexión física a través del túnel subfluvial con recursos provinciales. Hace más de 50 años. Exacto. Bueno, vamos a ir compartiendo esta triste realidad que nos toca vivir aquí en esta región del litoral argentino. Que es el corredor bioceánico, ¿no? También. Exacto. Todo el transporte de productos que van hacia distintos destinos internacionales, conexiones con los principales puertos, pasan por aquí y esa es la importancia que queremos destacar. No es solamente la maleza, no es solamente la falta de mantenimiento. Hay un grave problema social también aquí. Se están dando distintos asentamientos. Bueno, les proponemos ir a una pausa y vamos a compartir con todos ustedes y con las autoridades, que seguramente muchos nos están viendo, lo hacen semana a semana, puedan tomar real conciencia que hay que ponerse a trabajar. Todos los usuarios transitamos permanentemente aquí esta ruta a través del túnel subfluvial. Se paga, por supuesto, el peaje correspondiente, pero obra cero. ¿Vamos a una pausa? Dale, pausa y ya venimos. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer oficial de drones agrícolas de DJI. Pensás distinto, lo haces distinto. AIC, especialistas en hidráulica agrícola, industrial y vial. Venta, reparación y fabricación de equipos a medida. AIC, soluciones oleohidráulicas. COSIAR, su proyecto, nuestro compromiso.
Interpuertos, el más moderno y completo centro de transferencia de cargas con el mejor servicio para el transportista. Interpuertos.com.ar, la rotonda del país. Julio Gómez, insumos para corte y soldadura. Somos representantes oficiales de equipos RMB en la región. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Alma Llena. Metalúrgica Andrea. Calidad que perdura. En este programa desde la autovía de la Ruta Nacional 168 estamos aquí sobre el acceso a lo que en algún momento fue el atracadero de la balsa y desde aquí se puede ver muchísimos asentamientos de poblaciones que van encontrando lugares, construyen casas absolutamente precarias, sin acceso a los servicios, ni agua potable, ni cloacas, ni ningún tipo de seguridad, porque vemos que no hay ningún tipo de guardarray que también los proteja de algún accidente, algún vehículo que se desvía. Es muy peligroso y además es una calidad de vida muy preocupante para las poblaciones que viven allí. Esperamos que los gobiernos provinciales y también nacionales puedan tomar conciencia de esto. Podríamos pensar en estos lugares como áreas de servicios, asistencia al transportista, como bien se está construyendo Interpuertos. La 168 también tendría que tener este tipo de servicios y esa gente trasladarla hacia otro lugar que tenga mejores condiciones de vida, que así se lo merecen. Nosotros vamos a seguir desde aquí, pero los invito a viajar a Córdoba, una ciudad, una provincia que es ejemplo en materia de obras de infraestructura. Martín estuvo allí en una expo, Proyectar Córdoba. Acá te contamos de qué se trata. Y recorriendo Proyectar, hay muchas prestaciones de distintos tipos de cemento, de color, su textura. Pero aquí ustedes, Jorge, vos como ingeniero de la planta, están presentando esta innovación. Yo veo que el agua cae sobre el cemento, pero se va deslizando. Es un permeable, ¿cómo es? Es un hormigón permeable o también se lo conoce como hormigón poroso. De las dos maneras se le llama, digamos. Es un hormigón que está diseñado para recibir el agua y, digamos, permitir que el agua pase, exacto, digamos, a la base. El único fin que tiene el hormigón es recibir el agua y que pase, digamos. O sea, y además de, bueno, se porta como carpeta de rodamiento, carpeta de tránsito, ¿no? Bien, y seguramente evita que el agua fluya con la rapidez que vemos habitualmente cuando cae un chaparrón muy intenso y hay que hacer grandes canalizaciones. Exactamente, o sea, esto funciona como dejando pasar el agua, pero sí o sí debemos tener abajo un sistema de recolección del agua, porque si esto se colmata, el agua va a seguir corriendo. Bueno, pues ustedes como expertos en cemento, ¿qué aceptación ha tenido esto entre todos los diseñadores? Recién es un hormigón bastante nuevo, recién se está empezando a usar. Ya en otros países se ha empezado a usar. Yo he visto esto en algún lugar en España, por ejemplo, en la playa de estacionamiento. Pero nosotros acá hemos tenido ya la experiencia de hacer una ciclovía, acá en la ciclovía del río Suquía, en todas las postas de carga. En las postas de carga se ha realizado este hormigón. Y me decías que lo único que hay que tener en cuenta es el mantenimiento, que no se tape la porosidad. Que no se tape la porosidad y lograr que el agua salga, el agua se vaya. O se pueda reciclar también. Claro, que tengamos un sistema de captación del agua y que después esa agua la podamos captar y derivarla donde nosotros querramos. Lo importante de esto es que no está sobre la carpeta, si es un pavimento, o sobre un patio, o sobre un lugar de una terraza, no quede el agua ahí. Sabés que yo vivo en la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos, y tenemos muchas pendientes y tenemos también las diferencias de altura en las viviendas y no sabemos, cuando cae un chaparrón fuerte, el cemento es como un trampolín para cantidad de agua. Para llevar la cantidad de agua.
Por eso esto es interesante, digamos, ¿no? Tiene algunos secretos, y primero es un hormigón con solo piedra de un solo tamaño, que en este caso está hecho con piedra de 13, pero se puede hacer con piedra de 20, de 30, o sea, con distintos tipos de piedra. No tiene arena, por ejemplo. Yes. No tiene arena, es cemento y agua y piedra. Que garantiza la durabilidad de la durabilidad, sí. Y tiene un aditivo especial que hace, porque esa interfaz, digamos, ¿cómo se hace, cómo se mantiene pegado? Es por la interfaz entre piedra y piedra. Correcto. Entonces tiene un aditivo especial que es un látex, para decirlo de una manera, como una plasticola. Especialistas en cemento están presentando aquí las innovaciones en Proyectar en esta segunda edición. En Proyectar hemos salido del centro de convención y nos encontramos con este hermoso día disfrutando, trabajando aquí al sol, porque la cultura y tu trabajo de escultor también está presente aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios tuvimos la invitación de la empresa Blandino para contar cómo nace el mosaico, desde dónde viene y cómo llega a América, y con el granito, con el terrario que ellos han instalado como proyecto nuevo, representar esto. Y están, de alguna manera, transmitiendo su rica historia también. Papá Blandino, que vino el abuelo, hoy ya está la tercera generación trabajando en esta familia. Exactamente, y somos muy amigos de la familia, muy amigos de Juanjo, que es el hijo. Y Juanjo tuvo también la idea de decir, bueno, contemos la historia, cómo el terrazo, los artistas de Italia dibujaban el mosaico, y con el mosaico iban generando obras de arte maravillosas. Bueno, con el sobrante del mármol, por eso me llaman a mí como escultor, para completar la idea de decir, bueno, el arte y la industria van de la mano. Y los recursos de Italia, que piedra es lo que sobra, también en nuestro territorio también tenemos muchos recursos de piedra. Sí, nosotros somos de Altagracia con mi hija. Bien. Y allí, Altagracia se hizo famosa porque fue la ciudad que proveía de piedra todo el ferrocarril nacional. Claro. A través de sus canteras, el cerrito. Bueno, nosotros tenemos la bendición de estar rodeado de piedra allá. O sea que tenés trabajo y muy bueno de siempre, en todas partes del país que te convoca. Sí, es muy lindo, la verdad que nos está yendo bien. O sea, tenemos la suerte de haber formado con un gran maestro que nos enseñó allá en Altagracia, Luis Ugrás, y él nos dejó la herencia de saber el arte este. Y estás trabajando junto con tu hija, Juliana, ¿verdad? Juliana. Y me decías que también este arte que está representado de la mejor manera con distintos escultores en nuestro país, vos sos uno de ellos, pero son también profesionales o futuros profesionales para ser matricero, que es una tarea que está casi en extinción. Claro, el niño que aprende a modelar el barro sabe crear todo. O sea, vos si le decís, haceme un paragolpe de un vehículo, haceme el molde para hacer alimentos, que yo quiero un budín con forma de corazón, haceme una prótesis. Entonces, el adolescente sabe crear, además, le da forma a lo que está en... un arquitecto te pasa un plan, un ingeniero... El escultor le da forma en 3D a lo que está en el papel. Que es lo que se representa luego en una matriz. En una matriz. Y luego haces el molde. Productivo. Claro. Y el molde, una vez que tenés un molde, tenés la posibilidad de industrializar el producto. Bueno, en momentos más va a caer el sol y aquí se va a poner fresco, así que te dejo que sigas trabajando. Vamos para adentro ahora, invitamos a todo, el que quiera participar acá va a venir a colocar las piedras. El arte también presente aquí junto a la familia Blandino en este evento proyectado. En el mes de agosto todos vamos a San Justo, porque allí se va a realizar la Expo Rural de San Justo del próximo 16 al 19 de agosto, y además son los 80 años de la sociedad rural de esta ciudad santafesina, del norte santafesino, que tiene potencial de muchísimas industrias y muchísimas empresas prestadoras de servicios para el agro argentino. Bueno, va a estar llena de cosas, va a estar buenísima, así que tenés que agendar esta fecha 16 al 19 de agosto. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa, pero quédate ahí porque en el próximo bloque tomamos contacto con el equipo de trabajo de Deezer. Especialistas en Steel Frame desarrollaron una obra para la farmacia Donadío en Santa Fe que estuvo buenísima. Después de la pausa lo vemos.
Desde hace 40 años producimos medicina veterinaria de calidad para Argentina y el mundo. Over Medicina Veterinaria. Hace más de 20 años abrimos el centro de distribución y servicios para brindar soluciones a la construcción. Somos Steel Framing en la región. Diesel. Grupo Bolsán, generando valor agregado y brindando servicios al productor agropecuario. Cooperativa Guillermo Lehmann, todo lo que el productor necesita en un solo lugar. Desde 1995 desarrollamos y elaboramos especialidades medicinales con los más altos estándares de calidad. Laboratorios La Fedar, de Entre Ríos al mundo, al servicio de la salud y la vida. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. SICA, industria para la energía. Speed Agro, empresa nacional líder en tecnología de coadyuvantes multiacción, brindando soluciones integrales para el agro, sustentadas en tecnología de vanguardia y cumpliendo con los estándares más elevados, con responsabilidad por el medio ambiente y compromiso con sus recursos humanos. Tacural Alimentos, nutrición bovina, mezcla alimenticia premium. Excelentes resultados con altos niveles de producción. Tacural Alimentos. Calidad de origen. Y recorriendo las muchísimas obras, Alejandro, que dice tiene el protagonismo directo, contame, ¿por qué me trajiste aquí a este lugar tradicional, Farmacia Donadío, en el barrio Guadalupe? Bueno, simplemente porque, bueno, primero, Farmacia Donadío es una farmacia de más de 30 años de experiencia en el mercado. Es una farmacia muy importante. Su titular, Daniel Donadío, más allá de ser farmacéutico y tener esta hermosa farmacia prestigiosa de la ciudad, produce productos de sus propios, ¿sí? ¿Y decide en algún momento de su desarrollo empresarial hacer una nueva etapa? Y ahí estuvo la intervención de ustedes. Exacto, ahí es donde Daniel Donadío nos convoca con la idea de poder plasmar las necesidades de su laboratorio en una construcción sencilla, que no sea muy complicada, para que pueda seguir trabajando y cumpliendo, que eso es lo más importante en lo que a nosotros nos respecta, todas las normas que corresponden a la buena fabricación para sus productos, que están todos homologados, obviamente. Y vos dijiste algo importante, hacer una nueva obra, pero sin interrumpir el normal funcionamiento de toda la estructura que tiene vigente. Exacto, es así que plasmamos la necesidad de sus laboratorios, donde produce diferentes cosas, que ya nos explicará Daniel, para que se entienda un poco más. Bueno, a través de la construcción en seco pudimos darle esa solución a un profesional, poniendo a punto sus laboratorios. Pero créanme que se van a sorprender, porque aquí hay un laboratorio muy vigente y ya con una larga trayectoria y desafíos de crecimiento. Bueno, Alejandro, si me permitís, voy al encuentro con Daniel, que ya nos está esperando, y vamos a enterarnos detalles de este nuevo emprendimiento. Daniel, y después de 30 años, no quisiste ser simplemente un farmacéutico más, sino desarrollar las propias formulaciones. Aquí vemos los productos Lisage, que son una cosmética de alto valor, podemos decir. Sí. Es una cosmética de alta gama, donde es una cosmética que se diferencia de lo habitual que hay en cosmética. Cada producto tiene su producto que lo diferencia. Su formulación propia. Diseñada por vos mismo. Es diseñada por nosotros y elaborada en un laboratorio, en el mejor laboratorio de la Argentina, porque obviamente cuando uno inscribe una marca tiene que contratar un laboratorio tercerista, ¿no? Esto surgió empezamos con un producto capilar que lo trabajamos en nuestro laboratorio, donde hacemos recetas magistrales individualizadas,
que es la ¿Para receta. Tratamientos específicos? Para tratamientos específicos, tratamientos que ordenan los médicos, con recetas, tenemos el laboratorio habilitado. Descubrimos que había un producto que salía, tenía una muy buena aceptación por parte del público. Y como soy bastante inquieto, correcto, decidí golpear puertas y a ver si se podía registrar, patentar. Y bueno, y ahí surgió después de un año y medio de trámites y trámites y trámites, se logró ese producto. Así que la primera etapa, la formulación de este tipo de cosmética de alta gama, como vos decías, y luego surge este, para prevenir el colágeno. Esto surgió, también empezamos a hacer una fórmula que andaba muy bien y la empezamos a perfeccionar y a perfeccionar y a perfeccionar. Y llegamos a un punto y dijimos, ¿y por qué no lo podemos registrar? Claro. Lo registramos, ¿no? Pero después que lo registramos teníamos un inconveniente, que teníamos que tener un lugar habilitado para envasarlo. Y ahí lo llamaste a Alejandro y montaste tu propia elaboración. Exactamente, porque no había lugar que me lo querían envasar. Entonces dije, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Claro. Entonces fuimos a hablar con autoridades sanitarias y nos dijeron, se puede hacer, pero tenés que tener un laboratorio bien hecho, autorizado. Y es cuando lo llamamos a Alejandro y nos hizo un laboratorio con todas las normas que exige Salud Pública, Bromatología y Municipalidad. Y permitiste desarrollar un nuevo emprendimiento inspirado en la necesidad, ¿verdad? Porque nadie te lo quería, producir y envasar. Y esto también permite la satisfacción de que estás logrando un producto con marca propia y con la experiencia de muchos años. Tal cual, tal cual. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es importante que las autoridades de la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos tomen conciencia, además de la importancia que tiene esta autovía para el comercio nacional, internacional y para los usuarios que transitamos a diario, toda la riqueza natural que hay aquí, la flora y la fauna autóctona, los humedales, toda la vegetación. Se podría pensar en paradores para que el visitante de Santa Fe o de Paraná venga aquí a recrearse, utilizar estos espacios e incorporarlos a su vida diaria, prestando servicios que también son un recurso económico, ¿no? Hay muchos comerciantes que pueden pensar instalarse aquí y que tengan su modo de vida. Hay que aprovechar estos espacios, pero bueno, como dice Martín, seguimos soñando, ojalá que en algún momento esto llegue, por ahora son solo deseos. Lo que es concreto y ya hay fecha confirmada es la Semana Comex y la primera edición de Comexia. 2, 3 y 4 de octubre, esto será en la Estación Belgrano de la Ciudad de Santa Fe, organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, con el apoyo de la provincia y también la Ciudad de Santa Fe. Y un evento que promete muchísimo, además por esto que les decía, la edición de Comexia. Nosotros estuvimos dialogando con parte del equipo organizador que nos brinda detalles y los objetivos de este encuentro. Es una apuesta muy fuerte de la Cámara de Comercio Exterior, junto con otros organismos del mismo tipo, en sinergia con el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe. Y creemos que es primer feria de alimentos y de aditivos y proveedores de la industria alimenticia. Es una gran posibilidad para todas las empresas de la región, para pymes, para mostrar sus productos en un evento internacional. Los esperamos a todos, los invitamos a todos y los esperamos. Creemos que esto es muy positivo para Santa Fe, la región, y para las empresas de la región. Y sería muy bueno que puedan participar. Yo personalmente, además de ser directivo de la Cámara, nuestra empresa, Nutralia, va a participar, por supuesto. Como expositor. Muy contento de hacerlo y bueno, invitamos a todos a que participen, se acerquen, averigüen. Y acabas de llegar de una feria internacional de lo que a vos te pertenece, digamos, profesionalmente, aditivos, insumos para la fabricación de alimentos. Y qué positivo que es estar en un evento de este tipo de ferias y exposiciones, porque hay un intercambio de experiencia. Uno puede evaluar también en qué posición, en qué lugar está tu producto y qué aspiraciones podés tener, ciertas y reales, para poder crecer en el difícil camino de llegar a exportar, ¿no? Sí.
Sí, totalmente. Nosotros participamos en Vita Foods en Ginebra, una feria importante de aditivos, que es el específico de nuestra empresa. Y sí, claro, moverse, participar, estar presente. Fuimos como visitantes. Claro. Y bueno, es muy bueno para ver lo que hay en el mercado, lo nuevo, proveedores nuevos. Exacto. Y estar y ver una parte fundamental de cualquier negocio. Y en este caso, el próximo 2 y 3 y 4 de octubre en la Estación Belgrano, un ámbito ya tradicional para Semana Comex, pero nuevo para Comexia, porque se va a ocupar todo el playón, la superficie que ofrece la Estación Belgrano como lugar de exposición. Pero algo no menos importante, calificados profesionales y disertaciones también para seguir aprendiendo, ¿no? Sí. También, además de la exposición, además de las empresas expositoras en su stand, de los visitantes, que también de los visitantes se puede hacer contactos. Exacto. También va a haber, como en todo este tipo de ferias, distintas disertaciones en una sala de conferencias y de exposiciones, donde va a haber distintas temáticas. Nuestra empresa justamente sobre aditivos y fortificación. Bien. De alimentos, y así también de distintos rubros, distintos motivos que tengan que ver con la industria alimenticia. Y este tipo de evento también fortalece la actividad como entidad intermedia, la propia Cámara de Comercio Exterior, que se fortalece a través del protagonismo de muchas empresas que seguramente no están tomando dimensión de lo que significa tener una entidad representativa del sector. Sí, por supuesto, esto va a potenciar a la Cámara. Tenemos muchos asociados a la Cámara, seguimos creciendo, esperamos seguir haciéndolo y estamos a disposición para todas las empresas, para las que ya exportan, como las que quieren explorar. Exacto. Si pueden exportar, para las pequeñas, que son por ahí las que más tienen alguna dificultad o creen que es algo imposible, pero no es así. Estamos acá a disposición para asesorarlos y para que vengan a hablar. Y seguramente, Gustavo, también de todo este relevamiento, de toda esta participación, salen muchas consultas, muchas realidades que las pymes necesitan, que alguien les allane el camino, y esa es la función de la Cámara para transmitir a las autoridades seguramente los cambios necesarios, ¿no? Sí, totalmente. En nuestro caso particular empezamos a exportar siendo muy pequeños, muy claro. Pequeños. Y la Cámara, la verdad que nos ayudó un montón, porque es un órgano de consulta donde hay gente que sabe el tema. Respecto a orientar de cómo buscar un mercado, como también la parte normativa, que muchas veces la parte normativa... Uno la desconoce y hace unos años, bueno, en nuestro país hay mucha normativa respecto a eso, por las restricciones y demás temas ya sabidos. Así que muchas veces también es un tema, ¿no? La normativa, entender la normativa, entender de qué se trata, cuando no hay un sector de la empresa muy especializado en comercio, claro, exterior, porque ser para una eso propia está la Cámara. PYME, que no tiene su exactamente, que no tiene una estructura de experiencia en comercio exterior, pero bueno, para eso estamos acá y para orientarlos a todos. Valioso testimonio el tuyo, Gustavo, así que son muchos los que seguramente ya están agendando. 2, 3 y 4 de octubre, Semana Comex. Comexia, tu PYME que tiene relación con alimentos y bebidas, seguramente va a estar presente. El ESSE, desde Paraná, junto a una gran red de agentes. Ahora también con la agricultura de precisión Plantium, EcuRow y piloto automático. El ESSE Vigía y Plantium. En New Holland, te acompañamos escuchándote y brindándote productos y soluciones pensados para lo que necesitas y mucho más que eso. Productos eficientes y confiables para que cosechar no sea un trabajo más, sea la satisfacción de saber que todo ese esfuerzo vale la pena. New Holland es Grosso Tractores y en Frank con STR. Más Rigran, más servicios.
Insumos para el agro, logística, agricultura de precisión. Consignatario de Hacienda afiliado a Rosgan. Agrocorredoras. Inmobiliaria Rural Comercio Exterior. Rigran. Es campo en desarrollo. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Postingeniería. Obras electromecánicas desde el proyecto hasta su ejecución. Somos integradores de Schneider Electric y Philips Lighting. Nos especializamos en iluminación inteligente, ornamental, de estadios y naves industriales. Instalamos plantas solares para comercios, hogares e industrias. Postingeniería. Servicios confiables con calidad. Mafralac. Nutrición a medida. Río Salado. Equipo de profesionales y maquinaria adecuada para el tratamiento de suelos y planta hormigonera con elaboración y distribución en obras. Ahora también con nueva planta en San Carlos Centro. Química. Comprometidos en liderar una industria química sustentable y generar impacto positivo en las personas. Más de 20 años vinculados a las nuevas ideas y aportando valor a las industrias. World Química. Transitando aquí por la Ruta Nacional 168... Este cartel que colocó Vialidad Nacional es una expresión de deseo. Precaución, trabajo en puente. No existe ningún trabajo. Hace 6 meses, enero 2024, un accidente aquí, un joven transportista con destino a Brasil tuvo seguramente un problema mecánico o algún impedimento físico y se desbarrancó aquí sobre el arroyo Miní, volcando toda la baranda, y se dieron cuenta porque apareció una mancha de combustible sobre la superficie del agua aquí en el arroyo. Desde esa fecha, ¿qué necesitan? ¿Millones de dólares? ¿Llamar a licitación para reparar esto y dar seguridad a quienes transitamos permanentemente? Y ni se imaginan si este camión sufrió este accidente aquí sobre este aliviador. Y si hubiese sido sobre los emprendimientos estos que están a la vera de la ruta, una empresa que hace muchísimos años se instaló ahí pegado al puente de Colastiné, ya tiene 2 sucursales, una sobre esta vía y otra la vía de enfrente, para que comercializar las macetas. Yo estoy de acuerdo que tengan las posibilidades laborales, pero un mes que no paguemos el IVA, nos llega la intimación y nos cierran las puertas. Usted que tiene un negocio en la ciudad de Santa Fe o en Paraná, si no cumple con todas las reglamentaciones, le cierran el negocio inmediatamente, le mandan una intimación y se lo cierran. Estos señores están aquí arriesgando la vida de todos nosotros porque están en un lugar sobre una ruta nacional que no reúne ningún tipo de seguridad. Ni hablar de los asentamientos, como decíamos anteriormente, aquí sobre esta ruta, de gente que lamentablemente busca una alternativa que encuentra aquí. Pero se imaginan la cantidad de emprendimientos que se podrían hacer y dar fuente de trabajo genuina en este gran escenario natural que, como decíamos, podemos disfrutarlo de otra manera. Pero atención, Vialidad Nacional, vengan y reparen estas barandas, como otros puentes también que están provisorios para siempre. Pero ahora vamos a un contenido más positivo, porque como siempre decimos, estamos donde el trabajo es noticia. Seguramente con Vialidad Nacional no vamos a estar porque no trabajan nada. Hay un absoluto abandono y desidia absoluta, por lo menos en esta región del país. Los invito a viajar a la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, capital nacional de la avicultura. Tuvieron una feliz iniciativa de festejar junto a toda la familia de productores avícolas
de esta manera y nos brindaron este contenido. Y aquí estamos en Crespo, capital nacional de la avicultura, celebrando el Día del Avicultor. Mariela, toda la gente aquí reunida, todos los avicultores, en esta cena agasajo. Bueno, felicitaciones a vos también como avicultora. Muchísimas gracias. Un gran saludo a mis colegas avicultores. Sí, hoy 2 de julio, aquí en la ciudad de Crespo, estamos haciendo la cena anual del avicultor, en el que se suman las empresas, los comercios, las instituciones, todo lo que está relacionado con el sector avícola, tanto de carne aviar como productor de huevo. ¿Y la provincia de Entre Ríos, que representa poco más del 50% de la producción nacional? Así es. Nos damos cuenta porque cuando andamos por las rutas entrerrianas vemos tantos galpones, tanto de pollo como de ponedoras de huevo, y cómo ha crecido la tecnología. Eso es impresionante para darle un buen hábitat al ave y sobre todo mejorar la calidad y la producción. Y si hablamos de avicultura, hablamos también de esta actividad que es la avicultura en la provincia, que genera arraigo, ¿no? El que trabaja en la cría de pollo necesita tener un contacto permanente. Eso también está bueno destacar, ¿no? Genera trabajo, genera arraigo. Es una actividad que realmente, si querés hablar de arraigo, es la principal. ¿Por qué? Una, porque tenés que estar mucho tiempo cuidando el ave, porque es un ser vivo y necesita toda la sanidad. Es una actividad que también requiere de mucha innovación, tecnología, y estar en contacto con los profesionales, con las instituciones que representan la sanidad aviar, hace que sí, realmente hay arraigo. Pero es como decimos, el arraigo lo damos nosotros, la familia, porque nuestros hijos crecen, se casan, les hacemos la casa en el campo, pero está la otra pata estatal que necesitamos, que nos den caminos de la producción, que nos den conectividad, tanto para nuestras granjas como para las escuelas rurales, y esa es una materia pendiente, pero que nosotros desde la asociación estamos dispuestos atender puentes de diálogo y consolidar este proyecto que tenemos como entrerrianos y que sea algo bien productivo para toda la zona. ¿Se viene la Fiesta Nacional de la Avicultura? ¿Tenemos fecha ya? Hoy se va a hacer el lanzamiento junto con el intendente de la ciudad de Crespo, Marcelo Ceruti. Entonces, junto a él vamos a hacer en ese momento, en el desarrollo del programa de esta cena, vamos a hacer justamente el lanzamiento de nuestra gran fiesta, porque esa es la gran fiesta del pueblo de la región. Sí, la verdad, muy contenta de estar esta noche acá, compartiendo con toda esta gente. Por supuesto, es la avicultura la producción más importante de la provincia de Entre Ríos y bueno, queremos trabajar codo a codo para que siga mejorando y para seguir avanzando. Y también esto del arraigo rural, que es un valor agregado, es una cosa muy importante que tiene Entre Ríos, Martín. Y la producción avícola requiere una atención permanente y el arraigo rural justamente va de la mano con la avicultura, ¿no? Sí, un personal permanente y sobre todo capacitado. Es por eso que ya te lo nombré en otras oportunidades, la presencia nuestra también en el COPETIPER, que es esa entidad que regula todos los planes de estudios de las escuelas secundarias y terciarias, que es una gran necesidad también de este sector, tener gente capacitada para poder justamente operar y generar un arraigo rural, ¿no es cierto?, en este sistema. Y seguramente el desafío de seguir creciendo en las exportaciones. El sector avícola tiene una gran participación, ¿no? Sí, bueno, Entre Ríos particularmente produce el 60 o el 62% de lo que es la carne aviar y por supuesto que forma parte muy importante de lo que son las exportaciones. Así que se está trabajando en eso, ya se habilitó Chile, se estuvo trabajando muy bien en conjunto con Senasa para la habilitación de China y bueno, está todo encaminado para que eso sea así, digamos. El tema influenza ha retrasado un poco las gestiones, ¿verdad? Hay que seguir luchando y seguramente recuperar a China porque es un gran mercado. Sí, y fue una experiencia dura, pero que sirve y además
nos fortalece también como producción y nos hizo entender la importancia de lo que es la bioseguridad en las granjas, en lo que hay que trabajar mucho en la provincia para mejorar y bueno, es lo que nosotros también queremos ayudar y fomentar de la mano de los productores, ¿no? Buenas noches, feliz Día del Avicultor para todos los productores y actividades relacionadas a la avicultura. Sí, en el caso de Tecnobo estamos exportando ya más de 35 países. Sí, países que resaltamos siempre. Es Japón, por ejemplo, que es el país más exigente en cuanto a la calidad de los productos alimenticios. Y bueno, después a los países europeos, a Rusia, todos los países latinoamericanos y al Medio Oriente. Líbano, Arabia Saudita y Jordania. Necesitaba ese dato para representar la importancia que tiene esta actividad, ¿no? En Crespo y en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, cuán importante que es no solamente la producción nacional, sino la presencia en las exportaciones. Realmente creo que sí, que es digno que estemos festejando este día, porque es un motor económico, impulsador de toda la actividad de nuestra zona, no solo de Crespo, y de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos concentra más del 50% de la producción de pollo, y nosotros en el caso estamos en la producción de huevos, que tenemos el 40% de la producción de huevos a nivel nacional. Entonces, toda esa actividad dinámica relacionada con esta producción diaria, porque lo importante de esta actividad que es diaria, y tiene relación con mucha actividad, con la metalmecánica, con la veterinaria, con todo lo que es la parte de sanidad de la gallina, toda la parte de alimentación. Así que tiene muchas actividades relacionadas y eso hace que sea tan pujante, ¿no? Seguimos de alguna manera festejando el Día de la Avicultura. Una economía con mucha historia, con muchos desafíos de desarrollo, ¿verdad, Augusto? Sí, bueno, verdaderamente muy contentos. Una cena, una fiesta que no se hacía hace mucho tiempo. Creo que muy merecida, no solamente para nosotros los empresarios, sino también para justamente para todo el productor, que es el que nos acompaña desde el llano a que nosotros podamos justamente recrear nuestras empresas y estar acá sonriendo de alguna manera en esta oportunidad. ¿Y esto qué significa la camaradería y el fortalecimiento de todo el sector, verdad? Sí, bueno, esto justamente creo que va por ese lado, es entrelazar de alguna manera esos lazos tan fuertes que tenemos, como te digo, con productores, con integrados, con sectores de proveedores. Estoy viendo gente, obviamente, de Senasa, que es importantísimo para nosotros. Así que es una fiesta donde creo, distendidamente, vamos a disfrutar un poco del día a día que no nos deja muchas veces disfrutar. La promesa entonces de volver en algún momento allí por Racedo para actualizar los avances de Caliza 1, Caliza 2, Caliza 3, esperando la definición de muchos mercados internacionales. Bueno, así como te dije fuera de cámara, siempre es un gusto recibirlos. Hemos tenido por ahí nuestras demoras en darle a la prensa novedades del proyecto. Hemos tenido vicisitudes que han sucedido en estos últimos 2 o 3 años. Y hemos querido ser cautelosos de no mostrar algo que no está terminado. Pero bueno, ya estamos más cerca. Sí tenemos un desafío muy importante que no depende de nosotros, que como también te comentaba fuera de cámara, que es la reapertura del mercado chino, que para nosotros, para la avicultura argentina, es súper importante y que esperamos que prontamente el Ejecutivo pueda viajar a China para tener esa famosa reunión, afamada reunión, para poder lograr de nuevo exportar a China. Gracias y felicitaciones y que lo pases bien con tus colegas. Bueno, gracias a Martín y a tu equipo por siempre estar acá. Gracias. Rogelio Frigerio, buenas noches. Bienvenido aquí. Estamos en Crespo, la fiesta nacional de la avicultura que se prepara en este Día Nacional del Avicultor. ¿Cómo lo está viviendo usted? Bueno, muy honrado de poder estar acá y que me hayan invitado en un día muy importante para el sector y para toda la provincia, ¿no? Somos la capital nacional de la avicultura porque somos la principal provincia productora también, la que tiene más historia, es el sector más importante de la producción de nuestra provincia y la verdad que tenía que estar esta noche acá, sin duda.
Una gran responsabilidad también, bueno, hablar de que representa más del 50% de la producción nacional de la provincia de Entre Ríos. Un tercio de la producción. Entonces es una responsabilidad, supongo, a usted como gobernador, estar a la altura de todos estos productores, responder a la demanda de mejores caminos, más infraestructura, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos que ser socios de los que producen, de los que generan trabajo de calidad en nuestra provincia. Tenemos que pasar de ser un Estado, como lo ha sido en las últimas décadas, que termina siendo un impedimento para el crecimiento, a ser un Estado que sea un facilitador de esas inversiones y de esa generación de empleo en el sector privado, que es nuestro principal objetivo, porque es lo único que realmente va a permitir un desarrollo sostenido de la provincia. El año pasado preocupó muchísimo la presencia, bueno, de la influenza aviar. Los productores se vieron muy afectados por la pérdida de los mercados internacionales. Hoy, ¿cuál es la situación actual? Y estamos trabajando para recuperar esos mercados. Yo estoy en permanente contacto con la canciller, con los equipos de Cancillería. Sé que eso es fundamental, lo vengo hablando. Yo tengo un contacto permanente con los productores, lo vengo hablando. Sé cuáles son sus principales demandas, necesidades. Y bueno, como dije, yo soy un socio de ellos. En el sentido de acompañarlos y tratar de facilitarles todo lo que tenga que ver con su crecimiento, su desarrollo, porque eso está íntimamente ligado al crecimiento y al desarrollo de Entre Ríos. Y que acompaña también el espíritu de crecimiento permanente de un sector que aún, habiendo pasado un año tan difícil como el que nos tocó en el 2023, aún con mercados que se han cerrado, sigue apostando. En una reunión de la semana pasada, creo que tuvimos, me hablaron de que tienen como un proyecto real y concreto la apertura de 100 galpones nuevos en este contexto. Yo no puedo sino enorgullecerme, hasta emocionarme, digo, de ese espíritu de resiliencia, de esa capacidad que tiene este, que es el sector más competitivo de la provincia, de salir adelante a pesar de la dificultad. Marcelo Cerruti, intendente de la ciudad de Crespo, bueno, ¿cómo está viviendo como anfitrión en este día? Sí, primero celebrar y agradecer la presencia del gobernador, lo que implica la avicultura para la ciudad, lo que tracciona en cuanto al trabajo, lo que mueve y yo creo que encastra la avicultura justamente con la filosofía del emprendedurismo y el trabajo que hay en la ciudad y que ha hecho que Crespo y la zona, ¿no es cierto?, su microrregión, sea capital nacional de avicultura. No es accidental esto, sino que es un hecho concreto, producto del trabajo y de desarrollar esta actividad que va de la mano, no solamente el trabajo, sino también mucho de la tecnología y de la innovación que se está poniendo en el sector. Y no tengo duda que el gobernador está en su ADN a acompañar a todo lo que sea la producción y nosotros también acompañar desde la municipalidad toda la gestión que podamos conseguir para sacar más adelante a esto. Tu campo avanza, y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerrios.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Bladec, excelencia en nutrición y compromiso en producción. Tacural, el sabor del fiambre casero. WL Bioenergías. Aportamos valor a la producción primaria y energía renovable en constante evolución. En Grupo Insuga transformamos desechos de faena en materia prima en productos finales, ideas en proyectos, trabajadores en un equipo. Grupo Insuga. Universidad Siglo XXI. Líderes en educación online. Esperamos tu contacto en algunos de estos centros de aprendizaje universitarios. Y estudia desde tu casa. SZ Marmolería. Moderna tecnología. Respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería. San Jerónimo Norte. Tecnotex Esperanza. Única empresa argentina dedicada a la fabricación de hilo fibrilado para el uso en roto enfardadoras, megafardos y prensas. Alta precisión y los metros reales en cada presentación. Transporte Pedrito. 50 años brindando el mejor servicio. Gracias a todos los que confían en nosotros.
BMC, soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Quienes transitamos a diario por la autovía de la Ruta Nacional 168 que une Santa Fe con Paraná, vemos muchos ciclistas que utilizan esta vía de comunicación para su recreación, para hacer deportes. Algunos que vienen solos o los que vienen en conjunto. Vemos muchísimos ciclistas que salen en pelotón a hacer actividad física. Recién nos cruzamos con uno y les dijimos, bueno, ¿cómo se manejan con este, el espinillo que avanza por encima del guardarray? Lo que es la banquina cada vez se achica más. Sí, nos decía, muchas veces nos enganchamos. Eso es muy peligroso, incluso cuando venimos en pelotones, el primero el que va manejando, si se le engancha a uno, se lo enganchan todos. No hay que venir con una desmalezadora, hay que venir con una motosierra para poder desmalezar toda esta zona. La verdad es que preocupa muchísimo. Ojalá que este programa sirva para que las autoridades tomen conciencia y veamos al día siguiente alguna respuesta en este sentido. Bueno, nosotros seguimos en la continuidad de nuestro trabajo periodístico y ahora los invito a ver un micro de los amigos de Grafer. En este caso, nuevos negocios. Soy Emanuel Besone. Dentro de Grafer formo parte del área de administración y finanzas, donde en nuestro día a día lo que buscamos es dar un soporte ágil y eficiente a toda la plataforma operativa de Grafer, permitiendo así una interrelación entre las distintas unidades de negocio, como así también con nuestros clientes y proveedores. Aquí captamos, registramos y procesamos todas las operaciones que se realizan en la empresa para optimizar la toma de decisiones. Velamos por el cumplimiento de las normativas, tanto legales como impositivas, que rigen nuestra actividad, buscando minimizar el riesgo al que nos exponemos. Somos los encargados de proveer los recursos financieros, tanto para capital de trabajo como para el desarrollo de inversiones. Además, diseñamos herramientas financieras para el apoyo de nuestro equipo comercial. En línea con el enfoque 360 que Grafer tiene de la industria, nos estamos consolidando como un área que aporte a la generación de nuevos negocios, aumentando así el abanico de bienes y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Esto lo logramos a través de distintos convenios con empresas del sector porque creemos que ser partner es ser parte de la revolución en el campo. Los invito a seguir viajando por las rutas de nuestro país, como siempre lo hacemos con nuestra Nissan Frontier edición Platinum de la familia de AUCAM, concesionario oficial Nissan en Santa Fe y también en Rafaela. Fuimos a Córdoba, en este caso a San Francisco, porque Rossi Aluminio, una empresa de San Vicente, provincia de Santa Fe, inauguró allí su nuevo depósito. Acá te contamos detalles. Y siempre decimos que Rossi Aluminio sigue creciendo. ¿Cuánto hace que viniste por primera vez aquí al centro de distribución, aquí en San Francisco, provincia de Córdoba? Hola Martín, bueno, sí, hace tres años nos instalamos y embarcamos físicamente, digamos, en la ciudad de San Francisco con un local alquilado. Y bueno, desde ahí ya al poco tiempo pensando en poder instalar nuestro lugar propio, definitivo. Comenzamos muy rápidamente y bueno, se termina el contrato de alquiler 3 años y tenemos que tener lo nuestro, así que aquí estamos. Y el año pasado estuvimos haciendo un anticipo, mostrando ya esto que ya era posible el desembarco definitivo. Este lugar propio en un parque industrial de San Francisco que debe ser uno de los más grandes del país, ¿no? Sí, el parque industrial, en realidad el parque industrial de San Francisco es verdaderamente de los mejores que hay en el país. Nos ha aportado todo lo que necesitábamos del minuto cero que fuimos a golpear la puerta de la oficina. Se han portado excelente. Tienen la totalidad de los servicios y bueno, lo pudimos realizar muy rápidamente. Nos han ayudado en todos los aspectos. Y seguramente estás disfrutando junto a todo tu equipo. Trajiste aquí a la inauguración de este centro de distribución de Rossi Aluminio aquí en el Parque Industrial de San Francisco. Trajiste a toda tu gente de San Vicente. Está también Gonzalo Aira, el intendente. Es un grupo de trabajo realmente que compartís este éxito, ¿no? Y tal cual, quisimos compartirlo prácticamente con todas las personas que están cercanas a nosotros todos los días. De hecho, del minuto cero dijimos, todos nuestros colaboradores tienen que ir a conocer. Hay muchos que no conocían, otros que sí, claro. Pero queríamos compartirlo
sí o sí con ellos, así que bueno, y obviamente la municipalidad también está presente, la municipalidad acá de San Francisco, la verdad que estamos felices. Y seguramente se llega a esta instancia también cuando ese equipo está tan comprometido como vos, Rossi, vos sos la familia, Rossi, porque vos, Adrián, estás liderando, pero está Karina, está Julián, tus hijos, que por supuesto es muy importante también el equipo que conduce desde aquí, ¿no? Sin duda, o sea, somos una empresa familiar, sí, con Karina a la cabeza, conmigo. Se sumó Julián, que tiene toda su impronta. Pero de hecho, un emprendimiento como este no se puede lograr sin tener un recurso humano capacitado y que realmente sepa o quiera hacer las cosas y que le salgan las cosas bien. No hay forma sino. No hace mucho tiempo, este señor dijo, yo quiero ser fabricante de perfiles de aluminio. Te fuiste a China, un contacto, trajiste unos chinitos a San Vicente, que estábamos preocupados para darle de comer. No sabíamos cómo dar. Para entenderlo. Y para entenderlo, por supuesto, desde ya. Pero no sabíamos ni qué darle de comer. ¿Cuánto hace de eso que trajiste la primera máquina usada? ¿La pusiste en marcha? Lo iba a comentar hoy, pero de hecho el proyecto empezó en el 2010. Y poder ver un perfil salir de la fábrica Rossi Aluminio fue en el 2013. Y bueno, desde ahí a ahora la actualidad fueron pasando infinita de cosas. Y después trajiste una especie de Fórmula 1, que me acuerdo que los italianos venían desde Boston, Estados Unidos, instalaron la primera máquina en Sudamérica, en San Vicente. Este señor se animó a firmar los contratos, cuotas en dólares, en euros. Bueno, pudimos salir adelante y hoy voy a hacer un anuncio también de una máquina que estamos intentando traer, que bueno, hay solo un equipo de eso aquí en Argentina, bueno, lo fuimos a ver y tal vez, bueno, un paso más. Bueno, felicitaciones. Disfrutamos este puesta en marcha, este centro de distribución de Rossi Aluminio, acá con toda la gran familia. Gracias. Bueno, Ana, son muchísimos los detalles que son más que significativos. Fíjate, este guardarrayo en algún momento alguien se lo llevó por delante, se desvió de la cinta asfáltica. Cero mantenimiento en todos los lugares. Aquí comienza la jurisdicción del túnel subfluvial. El desmalezado, la iluminación, es mantenimiento y responsabilidad del personal del túnel. Pero de aquí para adelante, cero. Exacto. Hay solamente tramos en donde está cortado el pasto, el suyo, bueno, la maleza, los árboles, podríamos decir, y hay otros tramos que absolutamente nada. Ojalá que este programa, como decíamos, sirva para tomar conciencia a quienes a diario, porque tenemos la Universidad Nacional del Litoral, Universidad de Entre Ríos de este lado, muchísimos estudiantes que cruzan esta vía de comunicación, gente que va a trabajar, el comercio nacional e internacional, es una vía de comunicación importante y se merece un buen estado. Y cada vez que el túnel se corta por pocos minutos es un caos. No tenemos vía alternativa. Se sigue anunciando, seguimos soñando del puente Paraná-Santa Fe, ni hablar del puente Oroño también de Santa Fe. No tenemos alternativa. 60 años está por cumplir el túnel ya. Y lógicamente todo esto seguimos esperando y esperando. Las nuevas autoridades, más allá de este fortalecimiento del ámbito de la región centro, los tres gobernadores, tendrán que ir generando mucha creatividad y mucho ingenio y compromiso para generar la infraestructura necesaria. No esperar tanto de la nación, ¿no? Por más que esto sea jurisdicción nacional, hay herramientas para que los gobiernos provinciales puedan tomar las riendas de esto que hacemos uso nosotros, porque la nación no viene acá, ¿no? Nosotros transitamos a diario y merece la atención también por parte de los gobernadores. Extender la responsabilidad del ente interprovincial del túnel subfluvial seguramente se podrá extender y hacerse cargo del mantenimiento que no hace Vialidad Nacional. Seguramente será motivo de análisis y de buscar la manera. No quedarnos atados a la burocracia, ¿no? Porque siempre pasa esto que con la gestión pública quedamos, bueno, falta un papel, no tengo incumbencia, necesito autorización. Bueno, muchachos, hagámoslo. Silvestre Begni y Raúl Urango lo hicieron en su momento hace 60 años. ¿Por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Con algunas vías, buscar el camino, ¿no? Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao.